Estamos de vuelta haciendo otro de estos videos que me encantan hacer. Tengo una Series X y la voy a convertir en una PC por un día para hacer mi tarea de entrar a una llamada de Discord. Y voy a usarla para pedir una pizza o lo que salga. ¿Pero cómo vas a hacer que una consola funcione como una compu? Se supone que son para jugar. Bueno, porque en el fondo, cada consola es una PC. Todas tienen un sistema on a chip en el que podemos encontrar los núcleos del procesador, de la tarjeta gráfica, la memoria RAM. Y en esencia, las últimas consolas que salieron, ya sean la Play 5 o la Series X, son muy parecidas a una PC. De hecho, sabemos que los chips que traen están basados en Zen 2, la misma arquitectura con la que hacen los procesadores de sobremesas de Ryzen. Y siempre fue así, cada vez que sale una nueva consola, generalmente suele traer los últimos componentes que hay para una PC. Lo único que cambia es la forma y el sistema operativo que traen. Y esta fue una de las generaciones que más se acercaron a ser una PC, así que tranquilamente podría ejecutar tareas cotidianas. Ahora sí, mi Series X va a cambiar un poco, pero solo un poco. Tengo una anécdota, y es que me acuerdo que un día que tenía que grabar un video para una presentación, hice todo normal, prendí la webcam porque en esa época no tenía una cámara, me puse a grabar como media hora y cuando terminé me fui a editarlo, resulta que había grabado mi cara en gigante durante todo el video. Amigo, literalmente había estado en el video mostrando la pantalla, pero en realidad nunca nadie lo vio. Y saben, creo que esto es un apuro del que Demo Creator me hubiera sacado. Demo Creator es una herramienta de creación de contenido que nos va a permitir grabar gameplays, grabar la pantalla, la webcam y editar todo en una sola aplicación. Además, el video lo pueden grabar hasta en 120 FPS. Y me van a decir, ¿y por qué usaría Demo Creator en vez de usar todas estas aplicaciones? Bueno, porque todas esas aplicaciones no pueden hacer esto. Acá acabo de grabar un video y como pueden ver, la webcam está tapando información importante. Este sería un problema que normalmente habría que grabar todo desde cero de nuevo, pero en este caso solamente tengo que arrastrarla. Se pueden modificar la posición de todos los elementos aún después de haber grabado y eso es clave. Además, inmediatamente después de haber terminado pueden editar para que el clip quede como ustedes quieran. Y además de gameplays o presentaciones, van a poder grabar videos como los míos, donde pruebo cosas. Y pueden probarla gratis con mi link de la descripción. Cada que uno de ustedes hace clic ahí, está apoyando al canal y ayudan a que pueda traer más videos como estos. Así que chicos, ya se la saben. Y ahora sí, continuemos con el video. Para entender cómo vamos a instalar PowerPoint en esta consola, primero tenemos que ver cuáles serían las formas posibles de hacerlo. Y es que sabemos que lo que caracteriza a una PC siempre es que tiene el sistema operativo, además de claramente los componentes. Pero en este caso sabemos que tenemos todos los componentes que una PC tendría y que podría tranquilamente funcionar como una PC, así que solamente tendríamos que ver la forma de poder instalar un sistema operativo como Windows para ahí poder montar todos los programas que necesitemos para usarla. La primera chance en la que pensé sería en personalizar la consola para que pueda correr Windows, guiño guiño, ya saben a qué me estoy refiriendo, y la segunda sería por medio de algún almacenamiento. Como ya saben, estas consolas a partir de esta generación tienen la chance de poder expandir el almacenamiento mediante un SSD muy rápido, pero sería una alternativa cara y que sería todo un caos, porque intentaríamos mediante esa unidad de almacenamiento poder montar un sistema operativo. Sería un gran viaje, amigo, que yo no estoy dispuesto a hacer con una consola tan cara, que especialmente esta significa mucho para mí porque fue un logro que me envió Microsoft. Por cierto, Microsoft no me está pagando, no es una campaña de nada, pero nada, cuestión que no quiero tener que ponerme a modificar todo y con el riesgo de romperla, pero déjenme les digo que Microsoft ya había pensado en eso. La Series X tiene algo que no sabía y que me encanta, y déjenme la prendo para mostrarles a qué me estoy refiriendo. Y es que literalmente hace relativamente poco tiempo lo que hizo Microsoft fue actualizar el navegador que venía integrado en la Series S y en la Series X. Verán, las consolas normalmente suelen traer navegadores integrados. Algunas consolas son más restrictivas, algunas otras no. Algunos te dejan usarlo y otras no. Pero en el caso de las nuevas Xbox, ¿quién es la marca que está atrás? Microsoft. Y díganme, ¿de qué es dueño Microsoft? Es dueño de Xbox, es dueño de Windows y es dueño de Microsoft Edge, la competencia directa de Google Chrome. Y adivinen qué, le pusieron literalmente el mismo navegador que vendría por defecto en una PC con Windows a una consola. Nunca había visto algo así. Y voy a ir con la pregunta que creo que todos se van a estar haciendo ahora, y es que ¿por qué debería importarme el navegador que traiga una Series X? Bueno, eso es porque teniendo una versión tan actualizada, lo que podemos hacer es un montón. Podemos preguntarle lo que queramos a ChatGPT porque viene integrado en el navegador de la consola. Y si alguien no me cree que esto es una consola, vean esto. Estoy moviendo el puntero con el control de la Xbox. Podría hacer mi tarea desde Google Docs hasta incluso copiando imágenes. Oh, sí, ahora sí es mi currículum. ¿Qué pasaría
haría si me pongo a buscar YouTube? ¿Funcionará normal? No, amigo, ¿en serio funciona como en la PC? No, miren, ahí está mi video. A ver, ¿y qué pasa si intento meterme una llamada de Discord? ¿Funcionará normal? ¡Wow, amigo, sí funciona! ¡Ahí estoy en la llamada! A ver, ¿y qué pasaría si intento descargar WhatsApp? ¿Se puede descargar? No, amigo, pero sí puedo entrar a mi WhatsApp. O sea, ¿para puedo escribir un mensaje desde la Xbox? Amigo, le voy a hablar a Tomex. Le acabo de mandar el mensaje desde la Xbox. Miren, ahí está. ¿Podría entrar a Disney Plus o al sistema de streaming que yo quiera? Puedo entrar a una reunión en Meet como si nada y podría agregar una cámara y un micrófono, solamente que en este caso no tengo ninguno conectado. ¡Ew! No. Para, tengo una re duda, amigo. ¿Podría comprar algo en internet? Amigos, ¿imaginan comprar algo y decir, lo compré desde una Xbox? ¿Puedo entrar a Mercado Libre a comprar? ¡No te creo! ¡Epa! Che, casi me recontradoxé. No te creo, amigo. Sí puedo comprar. Puedo buscar en Amazon todo lo que yo quiera. Si me quiero comprar una RTX 4080, lo puedo agregar al carrito y después comprarlo, como en el Amazon normal. Amigo, yo no puedo. Me surge el impulso de boludez. Necesito comprar algo desde la Xbox. ¿Y si entro a Rappi y pido una pizza desde la consola? Ok, esto no lo pueden ver porque es mi ubicación, pero literalmente ahí pueden ver todo el catálogo de cosas que puedo pedir. A ver, yo creo que pediría una pizza, pero como que son las 4 de la tarde. Yo creo que con un café es suficiente. Me voy a meter a McDonald's a ver qué opciones tienen. Chicos, me voy a pedir un café con un donut desde la Xbox. Así es, no solo pude entrar a una página de pedidos de comida, sino que hasta podía elegir todo lo que yo quiera como si nada. Busqué algo barato por si salía mal o no llegaba, puse mi dirección y adivinen qué. ¡Acabo de pedir! ¿Qué acabo de hacer? Amigo, me está encantando este video. Acá dice que va a estar llegando entre las 4 y 12 y 4 y 27 de la tarde y son las 4 y 3. Literalmente he pedido un McDonald's desde mi Xbox, así que ahora solamente quedaba esperar a que llegara. Y en eso que estaba esperando, me puse a hacer algunas cosas. Tengo que dejar estas ideas ridículas por un segundo. ¡No puede ser! ¿Eso es una Xbox jugando adentro de otra Xbox? Y así como puedo jugar al Xbox Game Cloud, también se puede jugar al GeForce Now y hasta incluso al de PlayStation. Este es un concepto bastante interesante y es que puedo hacer todo lo que quiera siempre y cuando pase en internet. Claramente no puedo descargar nada, no puedo descargar ningún archivo ni instalar ningún programa porque no tengo un sistema operativo como lo podría hacer Windows, que sí me permite hacer eso porque funciona como una PC. Esto está preparado con un software de consola preparado para hacer una consola, pero siempre y cuando me mueva en internet con todas las páginas sin tener que instalar nada, puedo hacer literalmente lo que quiera. Así que solamente queda esperar al envío. Y hasta ahora le puedo preguntar a ChatGPT, puedo entrar a Disney Plus, puedo entrar a una llamada o una reunión virtual, puedo responder mis correos, puedo responder mis mensajes de WhatsApp, puedo hacer mis trabajos. Y si en algún momento me llego a aburrir, simplemente cierro el navegador y me pongo a jugar. ¡Ah! Y casi me olvido, también pedí mi merienda. ¿Realmente creen que esto vaya a funcionar? ¿Ustedes dicen que sí vaya a llegar el pedido? Amigo, ya está acá el pedido. ¡Ay, me acaban de tocar el timbre! No puedo creer que haya pedido algo por Rappi y que me haya llegado a mi departamento desde una consola, bro. ¡Me acaba de llegar el pedido! ¿Son conscientes que lo pedí desde una Xbox? Yo no lo puedo creer. Acá están los dos juntos. Tengo mi merienda. Como pueden ver, es mi pedido oficial del McDonald's. Acá debe venir mi sándwich. Amigo, ¿qué le pasó a mi sándwich? Ah, no, sí, acá está. De hecho, este es mi sándwich. Y por acá tengo mi cafecito americano. Qué caro que están los McDonald's. Amigos, inmediatamente después de grabar ese clip, me tuve que ir corriendo al gimnasio. Así que el combo del McDonald's no duró nada. Pero me había pedido un café americano junto con un sándwich. De estos combos de merienda que vende McDonald's, que son un tostado con queso y mostaza. Y fuera joda, todo eso lo pedí desde la consola. Y si no me creen, pruébenlo ustedes con sus propias Xbox y van a ver que sí se puede, sí funciona. Todo lo que vieron en ese pedido, por más de que di mil vueltas, al principio les dije que iba a ser una pizza, después les dije que iba a ser un café con una donut y después terminó siendo un sándwich, en realidad era porque la aplicación de pedidos no me dejaba. Entonces dije, bueno, a ver cuál me deja y listo, lo compré. Pero literalmente hice el pedido desde ahí. Extrañaba hacer videos así, quiero hacer más y más. Y ahora estaba pensando en agarrar esta laptop y hacer que llegue hasta los 10.000 FPS. ¿Ustedes dicen que va a poder? No sé, es una notebook. Pero bueno, hoy pude tener WhatsApp, preparar mi currículum y pedirte un McDonald's con la Xbox que tenía en mi casa. Miren, no sé si sabían que podían hacer esto, pero yo se las tiro. Amigos, ¿se imaginan a gente pidiendo comida así? Me imagino que los de Microsoft habrán estado pensando como de, no, deberíamos darle la chance a la gente de que pueda entrar a Google por si acaso necesita entrar a un correo por un código. Literalmente la gente en corto. Desbloqueó un nuevo logro en el gaming, amigo. Pero bueno, se las voy a dejar ahí. Gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video. Y bye.